Hola, soy Lali, estamos en el shoot del invierno. Hoy me tocó representar un personaje inspirado un poco como una reina de nieve. Es unas poses muy rígidas, pero a la vez sofisticadas, un poco nostálgicas. Y bueno, me gustó ser parte de este shoot porque me siento así, parte como una leyenda, algo súper místico. Bueno, estoy acá contando un poco de lo que hice para el estilismo, que fue utilizar bastantes capas. En este, que es uno de los looks, lo que utilicé fue una falda larga de la última colección de Teresa Valencia Black y le sobrepuse una falda de encaje de Zara, adjuntándole también una blusa negra transparente con un vestido con muchos canotillos color nude para darle como otra capa más de mango, y todo esto lo corté con una piel de vintage y un cinturón de Zara. Y para la parte de arriba, lo que quisimos hacer también, que se vea bastante, fue como el hecho de invierno, utilizar las pieles para resaltar lo que sería el rostro y sus facciones un poco más invernales, que es lo que estuvimos trabajando. Las pieles son de vintage y los accesorios adjuntos, como también los anillos y bastantes de los collares, son de Aldo. En otras ocasiones, lo que nos gustó bastante fue también enmarcar el rostro con telas de gasa que vayan cayendo y que se vea súper interesante. Y para lo que es el pelo, le dimos un poquito de toque más, un poquito más wet, dándole acá un volumen y una cara súper limpia, súper blanca, resaltando los ojos y la boca. Bueno, ahora sí vamos con el fotógrafo. Hola, Andy. Hola, Kira. Hola, gente PG. Cuéntanos, a ver, ¿qué hiciste hoy con las fotos y cuál fue el mood para esta ocasión? Bueno, en la iluminación hemos hecho una iluminación mixta entre luz natural y luz fija, continua, y en la parte de cuadres hemos hecho cuadres siempre frontales, bueno, entre frontales y tres cuartos, y planos abiertos y también cerrados. Un poco lo que también hicimos para incorporar dentro, que es indoors, es incorporar humo, nos está dando un chévere efecto. Tenemos momentos claros, otros momentos como foggies, que hemos conseguido un lindo equilibrio entre lo uno y lo otro.